Lo que está claro es que la coordinación del Senado quedó vacante al irse el compañero Marcelo Ebrard al gabinete y yo sostengo que quedé en tercer lugar. Planteo una solución muy simple, que se haga una encuesta y que con la encuesta se determine quién coordine el Senado. Pues me parece que eso resuelve toda controversia. Yo creo que sí, son muy claros los acuerdos, sí hay que recordarlo. En primer lugar, la candidatura a la presidencia, segundo lugar, coordinación del Senado, tercer lugar, coordinación de la Cámara de Diputados, cuarto lugar, gabinete, quinto lugar, pluri del Senado, sexto lugar, pluri a diputado, y fuimos seis los que participamos. Se han modificado las condiciones. Se tienen que hacer ajustes en base a esas modificaciones, pues ese es todo el tema. No hay mayor controversia, no hay mayor dificultad. A mí me parece que el compañero presidente que se comprometió a garantizar la unidad y el cumplimiento de los acuerdos tiene también ahí una tarea. Entonces, yo no voy a abundar, o sea, sí digo que Ana Augusto López Hernández, compañero y amigo, mandó a Ángel Valderas de golpeador en mi contra a decir mentiras. Yo que fui muy solidario con él cuando lo expulsaron de Morena, pues es una actitud mezquina, incorrecta. Se hizo también en campaña utilizando a otra persona que ni voy a mencionar. Entonces yo creo que hay que simplemente aclarar las cosas, resolverlas. Yo voy a ser siempre garante de la unidad.